Estamos ahora haciendo la vestición del santo, de la imagen milagrosa del Santo Niño de Atocha. Esta imagen tan venerada en muchas partes, y especialmente con los peregrinos de la República Mexicana y de Estados Unidos, que desde este santuario de Plateros saludamos con mucho afecto, sabiendo que este rito de la vestición del Santo Niño a todos los aliente y también los prepare para estas grandes fiestas de la Navidad que estamos celebrando. Hoy este día, tradicionalmente, es el día en que vestimos al Santo Niño de Atocha. Vamos, este vestido, que es un vestido muy bonito, cada año un devoto, una familia devota del Santo Niño, le manda confeccionar este vestido, que con mucho primor unas religiosas del Estado de México lo confeccionan precisamente para él. El año pasado fue de este color, un rojo muy bonito. Este año va a ser un color blanco. Estamos ahorita celebrando el sínodo diocesano y por eso mismo queremos cambiar este vestido, que sea el color de la esperanza. Como pueden ustedes ver, lo desgastado de sus pies, de sus dedos, de los pies, es también de tantos peregrinos que han besado estos pies, y como dice la tradición, que él deja este santuario para ir a socorrer a sus devotos. Y ese es sus pies, que están callosos y también llenos de cicatrices, como signo de sus largas caminatas que hace especialmente de noche para socorrer a sus devotos peregrinos. Todas estas piezas
son hechas a la medida, que año con año se confeccionan y se envían a este santuario para colocárselas al Niño Santo. Aquí ya tenemos la primera parte de su atuendo. Como pueden ustedes contemplar, tiene una cadena, una medallita que también uno de tantos devotos le ha regalado. Es una cadena muy fina de oro que a lo largo de la historia, a lo largo de la veneración de este niño, tantos peregrinos le han traído mucha devoción. Vamos ahora a colocarle su esclavina. Una esclavina que combina con este color rojo. La peluca que tiene el Santo Niño es una peluca de cabello natural. Lleva en su esclavina una concha. Saben que los peregrinos de Santiago de Compostela, ellos llevaban en su atuendo esta concha, significa el bautismo. Sobre todo, todos los peregrinos que iban a estos santuarios, ellos quieren hacer el voto de renovar su propia vida cristiana a través de la renovación de su propio bautismo.
Jesús, trono y su silla. Ya conocemos los instrumentos que lleva el Santo Niño, que es su bastón, el que llamamos el guaje del agua, su canasta. Ya sabemos que son instrumentos del peregrino que socorre a sus devotos. El Santo Niño se ha ido enriqueciendo con diversos joyas y regalos que le han hecho a través del tiempo, como son su peaña, esta que tiene, que es una peaña muy bonita, decorada, y tiene algunos medallones, y que es la imagen que sabemos venía con en los brazos de Nuestra Señora de Atocha. Solamente que el niño fue adquiriendo mucha devoción a través del tiempo. Siempre se colocó en un nicho que actualmente está el Sagrado Corazón. Ahí estuvo mucho tiempo. El señor López Ariña, un obispo, cuando llegó al santuario y viendo la devoción que había, ordenó que el Santo Niño se pusiera en el altar mayor para que fuera venerado
Y así se acomodó el señor de los plateros en la parte superior como estaba. Luego un nicho especial que se hizo para poner al Santo Niño y que pudieran también los peregrinos directamente llegar al altar mayor, donde era la meta de su peregrinación. Varios peregrinos también le han regalado algunos objetos. En su canastita está una medalla también de oro, que también un peregrino le regaló con la efigie, con el grabado también del Santo Niño. Sin duda son regalos de muchos devotos que al venir al santuario van dejando aquí alguna huella de su cariño, de su devoción al Santo Niño. Hay uno de los versos que tiene el canto del Santo Niño que dice: aunque estás con grilletes en tus pies, sin embargo, dice, tú estás contento, los dejas y vas a hacer tus portentos. Un preso que salió de la cárcel como exvoto le trajo unos grilletes de plata que se los puso al Santo Niño. Quizás estos grilletes desaparecieron, pero en el canto quedó esa huella de un preso liberado que le agradecía a Dios todos sus favores que hizo para liberarlo de la cárcel. Cada año el niño cambia de vestido y es fruto de la familia, sí. Don Silvestre sí, es originario, sí, de aquí, pero vive en la Ciudad de México y durante todo el año con una religiosa lo manda a bordar primorosamente para traerlo y para vestirlo de nuevo aquí cada año. Como ustedes pueden ver, el niño es un niño peregrino. Por eso, en este tiempo, en este año 2022, que vamos en la diócesis, un camino que llevamos sinodal, vamos a caminar con un plan diocesano después de un sínodo que hemos tenido, hablamos de la misión. Y hoy más que nunca hace falta que otra vez retomemos la misión. Y el Santo Niño nos ayuda a ello, ser misioneros, para llevar a todos los demás esta gracia y esta belleza de lo que es la fe cristiana. Vamos a colocarlo ahora en su nicho, ahí donde va a permanecer, donde el día 25, el día que viene el señor obispo, que es la única fecha en donde el niño baja de su nicho, ese día el señor obispo nos dará la bendición con esta misma santa imagen. A todos desde aquí los bendecimos con el niño santo, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén.